¿Qué pasa, followers? ¿Cómo vas, Abelino? No paráis de preguntarme por Instagram cómo me está yendo con el RU58841. Yo llevo 3 meses utilizándolo y en este vídeo os voy a contar qué tal me está yendo y qué es lo que estoy notando. ¿Queréis que traiga un vídeo con Michael enseñando cómo hacer la mezcla del RU58841? Tenéis que reventar el botón de like, o sea, esto ya os lo digo. Reventad el botón de like ahora mismo, suscribiros el máximo número de personas, porque estoy seguro que tú estás viendo mis vídeos y no estás suscrito, y poned por los comentarios qué tal os está yendo el RU58841 en caso de estar utilizándolo. Aviso importante, este vídeo es simplemente informativo, yo no os estoy recomendando que utilicéis el RU58841 ni que lo compréis. Además, ya sabéis que es un tratamiento no aprobado. Como ya os dije, el RU me ha dado un fuerte shading, aunque a estas alturas de la película, ¿qué es lo que no me da shading a mí? Si hasta ducharme me da shading. El shading, todos sabemos que es una puñeta, pero bueno, también es buena señal, o sea, el tratamiento está actuando, el cabello actual cae y después tiene que salir uno más fuerte. Bien, a día de hoy me noto mucho mejor de shading, o sea, no estoy completamente recuperado, pero sí que es verdad que poquito a poco voy recuperando ese cabello que ha caído. ¿Efectos positivos? La verdad es que actualmente dudo mucho que pueda atribuirle alguna mejora a este tratamiento. Es que con 3 meses, vamos, poco puedo notar. ¿Que quizás me ha hecho algo positivo? Sí, quizás, pero vamos, que yo diría que no. Para mí ya sabéis que es crucial darle un margen de entre 6 meses a 1 año al tratamiento para que vaya cogiendo ritmo y que pueda actuar. Como puntos negativos sí que puedo decir algunos, y para empezar está el precio. O sea, no es un tratamiento muy muy caro, es asumible, pero vamos, que pica. Es un tratamiento tópico, o sea, yo ya me había olvidado de los tratamientos tópicos, es que no me gustan. No me deja el cabello tan sucio como me lo dejaba el minoxidil, pero sí que es verdad que se nota que me he puesto algo, así que cada mañana me tengo que aclarar el cabello. Y la disponibilidad, es que creo que es más sencillo comprar uranio enriquecido que no el RU, o sea, no lo encuentras en la farmacia. Cuesta encontrarlo, y cuando me refiero a que cuesta encontrarlo, es que cuesta encontrar un proveedor que tenga el producto que sea de calidad y que sobre todo esté a buen precio. Pero que no todo es malo, o sea, como punto positivo, es que si funciona como tiene que funcionar, creo que puede darle mucha caña a esos cabellos que tengo en la coronilla que aún están miniaturizados. La verdad es que aún sigo con esperanzas de darle bastante caña y poder recuperar esos cabellos antes de tener que plantearme olvidarme de ellos y tener que injertar ahí. Y muy importante, ya le he ido pillando el punto de qué cantidad necesito para ir cubriendo toda la cabeza, pero eso en otro vídeo. Si el tratamiento me va funcionando, no noto nada raro y el producto es de buena calidad, no descarto en un futuro deciros dónde lo adquiero. Chicos, muchas gracias y un abrazo.